Doctores con una vida en una gota, matones baratos listos para golpear, una mujer que te hará rogar por su amor como un idiota, un actor en decadencia, atrapado en una máscara inerte, un marciano en tu habitación, un vecino maníaco de la TV con una bomba, y ese que ya conoces. Estas son algunas de las cosas que Fugu asegura que vamos a encontrar en este nuevo trabajo, los Connection, que están presentando en estos días, y que bueno, para nosotros es una gran alegría porque es una banda que nos encanta, que nos gusta muchísimo, y también es una gran alegría poder conversar con Marcelo Malmierca, el tecladista de la banda. Hola Marcelo, Quique Guagliano te saluda, ¿cómo estás? Hola Quique, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, querido? Bien, bien, todo bien. Bien. Qué alegría tener este trabajo nuevo entre las manos y poder escuchar este tremendo trabajo con el agregado de Renzo Favaro, que ya habíamos escuchado algo, pero bueno, ahora tener todo el panorama de lo que implica la incorporación de Renzo a la banda es fantástico, ¿no? Contame un poco de este Lost Connection, de qué se trata. Y bueno, no, alegría para nosotros haber sacado este bebé al mundo. Claro. Que bueno, siempre para Fugu es bastante trabajoso. Claro. Y bueno, así también es la alegría que nos da cuando lo cerramos, ¿no? Cuando lo sacamos y lo compartimos, digamos. Claro, claro. Y lo de Renzo, nada, increíble. O sea, esto es como fue todo un proceso encontrarlo. Encontrarnos con Renzo, después de unos momentos de incertidumbre, es muy muy jodido. Sí, sí, me recuerdo. Conseguir un cantante para Fugu que nos soporte a todos, sí, claro. Que aporte a la banda, y después de un monstruo como Santiago. Como Santiago, claro, claro, claro. Sí, recuerdo que fue una búsqueda ardua esa, sí. Sí, la verdad que sí, o sea, cuando Santiago se fue, ¿y ahora qué hacemos? O sea, era como un imposible, ¿viste? Claro. Conseguir cantante es muy difícil, ¿no? No hay muchos buenos cantantes. Y además tiene que ser una persona que tenga una afinidad creativa con nosotros, que tenga una... que compartamos una buena onda y que esté dispuesto a hacer un trabajo fuerte, digamos, ¿no? Sí, pero además le metemos mucho en esto. Claro, después además puede no gustarte, ¿no? Está perfecto, pero sí que es una banda en la que se trabaja bastante. No, te iba a decir esto de que además tiene que tener un cariz, un perfil también actoral, ¿no? Porque Fugu interpreta también desde lo físico, desde lo visual, la música. Me parece que Renzo tiene ese perfil. Sí, eso suma mucho. Claro. Sí, eso también se trabaja, ¿no? Nadie nace por supuesto actor, ninguno es actor. El único que estudió un poco de actuación fui yo. Pero bueno, ese no es como un laburo de actor, ¿no? No, sí, sí, sí. Es distinto. Es poder expresar lo que uno le pasa y tener una conciencia de que sea efectivo y de saber que estás dando un show que va más allá de lo musical. Claro. Hacemos sí los shows que nos gustaría ver a nosotros, ¿no? Y hacemos las cosas que nos divierten hacer, ¿no? Sí, yo te digo, yo cuando los vi hace un par de años atrás, que fui allá a Buenos Aires y nos encontramos, estaba Santiago todavía, la verdad que fue una obra,
fue un musical, fue una cosa actuada con escenografía, con, de verdad que es un espectáculo fantástico, Fugu, y yo lo disfruto mucho cuando lo puedo ver, y sobre todo disfruto este disco. Así que felicitaciones, Marcelo. Bueno, gracias. Tremendo. Gracias. Bueno, esto sí, se salió lindo ese show. Sí, me acuerdo. Y bueno, Santiago, él es cantante de ópera, ¿no? Claro, claro. Y él sí tenía un background de actuación desde el lado de la ópera, ¿no? Claro. Bueno, y digamos que se completa con, además de Renzo Favaro, por supuesto, con Ariel Belicio en guitarra, está Marcelo Malmier Cantaclados, Alejandro López, y que están presentando este trabajo llamado Lost Connection, que van a estar presentando también en breve, en abril. Contame un poco esto con Sons of Apollo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué decirte? No sé, que... Que ya estuvieron con Dream Theater, estuvieron con Premiata y ahora con estos monstruos, ¿no? Estamos teniendo suerte, qué sé yo. Claro. O no hay otra banda a mano, ¿viste? A veces, o sea, hay que tener la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y sí. Como para que te vean. Y ahí donde te ven, tenés que ser bueno o gustarle al otro por alguna razón misteriosa, ¿viste? Se tienen que dar, no basta con la suerte, pero tampoco basta con la capacidad, me parece a mí. Claro. Y bueno, tuvimos las dos, y ya va a ser la segunda vez que tocamos con Mikey Portnoy. Claro, claro, cierto. Porque él no sabía, él fue el que nos eligió para la movida de esa Dream Theater. Claro, y ahora se traslada esto con Sons of Apollo, una banda poderosísima, me parece que va a ser una noche extraordinaria. Vamos a tener que ponernos a ensayar como unos hijos de puta. Un supergrupo. Sí, contame, bueno... Es como que vos tenés tu fitito, ¿viste? Y de sí. Al lado tenés a Schumacher con una Ferrari, ¿viste? No. Humille, maestro. Está Billy Jean, sí. Están ahí, ¿no? Son todos unos bestias. Claro, acá Jorge González dice: pensé que a Renzo lo habían creado en el laboratorio del Dr. Frankenstein, es un monstruo. Y Alejandro. Bueno, cuando entró a Fugu tenía pelo, Renzo. Claro. Ahí quedó. Y Alejandro Mato muestra una foto con tu nuevo look también. Bueno, sí, mi look es mutante. Claro, está muy bien. Sí, tocamos y hubo un tributo a Black Sabbath y nos invitaron, y nosotros no hacemos cover, viste, no somos sí, de hacer cover, claro, pero bueno, la fecha estaba buena y todos somos fan de Black Sabbath, viste. Claro, está muy así bien, así que dijimos, bueno, vamos a cagarnos de risa un poco. Está muy hicimos bien, hicimos tres o cuatro temas de Sabbath y después hicimos temas nuestros, pero yo me re divertí, así que los bigotes eran un homenaje a Tony Iommi. Claro, jugando un poco con eso, está muy bien. Y bueno, Luke Machete. Bueno, y contame que brevemente, esto que yo leí al principio, que es un poco la presentación del disco, contame esto, ¿qué es este recorrido de Lost Connection? ¿De qué hablan? ¿Qué estaban mostrando ahí en el disco? ¿De qué habla? Bueno, no es un álbum conceptual. No es conceptual, cierto. Como era Human por ahí. Sí, es cierto. Pero bueno, hay temas que se repiten un poco de distintos ángulos en el disco, ¿no? Esto de Lost Connection, como la desconexión. Sí. Hay como unos temas como de pasar a otra etapa, como de... Como esos momentos de quiebre, ¿no? Sí, sí, entiendo. Hay algo de eso, pero es bastante variado, pero tiene un poco que ver con esta desconexión, ¿no? Sí, yo, vos sabés que hablando de variado, yo quería cerrar justamente con Stay, porque me parece que muestra un poco este abanico de no solo de música, sino también de emociones y de percepciones que despliega Fugu en este disco, ¿no? Por eso me pareció que este momento de Stay, por ejemplo, frente a lo que estamos escuchando, que es Peggy, los muestra en distintas facetas y con la misma intensidad en todas, ¿no? Bueno, sí, este ahí es un tema hermoso, hermoso. Es un tema de Alejandro, del baterista. Y bueno, sí, también hay algo ahí de la conexión, ¿no? Es como una situación de pareja, digamos.
donde uno se entera de algo muy jodido del otro, ¿no? Sí. Como que uno quiere saber, pero no. Y cuando sabe, claro, se quiere matar. Claro, no quería saber. Está y así bien. Todo, bueno, como que decide, dice, bueno, es así, sigamos. Está muy bien. Adelante. Contame, con respecto a las presentaciones, esto, lo próximo es Sons of Apollo, ¿o hay algo en el medio? No, tenemos Sons of Apollo, y el 9 de mayo tenemos la presentación del disco, así que ahí tienen que ir todos. Ahí, Kike, te mando el remis allá, Plata. Dale. ¿Cuándo es, me dijiste? 9 de mayo. 9 de mayo. Esta es la presentación. Y vamos a repetir, justamente hablábamos de Buenos Aires Club, nuevamente en Buenos Aires Club, ahí cerquita ahí de Museum en San Telmo. Sí. Que es un lugar que está muy lindo y es un lugar que lo podemos, nos podemos apropiar de él. Claro. Que lo podemos hacer nuestro. Claro. Claro. Así que ahí vamos a poner todo lo que es en esto que hablábamos de la puesta en escena, ¿no? Ir un poquito más allá de cuatro chabones tocando arriba en escena. Está muy bien. Un espectáculo completo. Y después también tenemos la Comic Con. Ah, mira, bien. Sí, bien, lindo ámbito también ese. Súper divertido. Si claro. Todo sale bien, podríamos llegar a tener. Buenísimo. Pero lo importante es el 9 de mayo. Buenísimo. Ariel Belicio, Alejandro López, Juan Manuel López, Marcelo Malmierca, con quien estamos hablando, Renzo Favaro, lujísimo que nos estamos dando, con Fugu presentando Lost Connection. Marce, muchísimas gracias. Che. Bueno, gracias que... a vos, Quique, y ya te estoy armando acá la entrada para el 9 de mayo. Para vos y toda tu familia. Bueno, muchísimas gracias. Marcelo, nos quedamos escuchando entonces Stay, esta joyita dentro de, o esta perlita dentro de esta joya que es Lost Connection. Y te mando un fuerte abrazo y un saludo para todos los muchachos y para Selvita también, que hizo el contacto, siempre presente ella. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y hasta la próxima. A los que están escuchando, métanse a la página, vean los videos y después compren el disco. Buenísimo. Porque estamos todos endeudados hasta las pelotas y los tenemos que pagar. Está no están redes sociales, no se puede descargar libremente, no es gratis. No es gratis el pan, no es gratis el sándwich. Bueno. Connection es claro. Barato, comprendo. Claro. Bueno, hecha la convocatoria, te dejo un fuerte abrazo y nos quedamos. Va a valer $1,000,000 el disco. Al futuro, ¿no? Más los discos. Así que claro. Compren un disco, es una inversión para el futuro. Claro. Un abrazo, Marcelo. Un beso. Chico. Gracias, querido. Chao, hasta gracias, luego. Bueno, nos quedamos escuchando entonces a Fugu con Stay, uno de los temas de este nuevo trabajo, Lost Connection. Mind. Wondering how in the world